Informe de Contraloría General de la República, Hospital Arzobispo Loaiza. Usted me va a escuchar, pero siéntese bien porque se va a caer de espalda. Ahora, yo sé que usted esto ya sabía. Los que nos atendemos en hospitales públicos, algunos de mis compañeros no saben esto, pero los que nos atendemos en hospitales públicos sabemos, por supuesto, la terrible y desastrosa situación de los hospitales públicos. Y eso pasa por los médicos. Hay mucho médico malo, malo, que merece, por supuesto, que se le retire el uniforme. Mucho médico al que pagamos sus estudios cuando estudian en San Marcos, cuando estudian en Villarreal, o cuando estudian en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, o en la San Agustín de Arequipa, o en la San Antonio de Cusco, o en la de Piura, porque pagamos sus estudios para que sean médicos. Luego se ponen el mandil, que le ha costado al Perú, y lo que hacen es lo que les da la gana. Escuchen este informe. Es brutal el informe. A ver. Periodo. Enero-julio del 2022, el Hospital Arzobispo Loaiza programó citas médicas por 36.057 horas en consulta externa. Por favor, recuerden la cifra. 36.000 horas de consulta externa. Esto representa el 16% de las 226.000 horas disponibles que pudieron atender según la norma técnica. ¿Qué dice Contraloría? Que en el Hospital Arzobispo Loaiza, entre enero y julio del 2022, debieron atender 226.000 horas a usted que ha ido al Hospital Arzobispo Loaiza. Y en vez de atender 226.000, solo atendió 36.000. Es decir, menos del 20%. ¿Qué hicieron con las otras horas? 80% de horas. ¿Qué es lo que han hecho con casi 180.000 horas? No tengo la menor idea. Pero sigue la Contraloría. Ministro, ¿dónde estás? Ministro de Salud, ¿dónde está? Jorge López, ¿no, Tania? Ministro, ¿te ha llegado esto? Ministro. Y el ministro de Salud solo tiene competencia para Lima. O sea, para Lima, para los chiquitos de Lima. Por el resto del Perú tiene sus directores regionales y su gerente regional. Control, ministro. Mira lo que le están haciendo a la gente. Otro dato. Otro dato, Contraloría General de la República. En el periodo de enero a julio del 2022, 394 médicos que estaban en consulta externa del arzobispo Loaiza han atendido 96.000 pacientes cuando pudieron atender 676.000 pacientes. O sea, pueden atender cerca de 700.000 pacientes y no atienden ni 100.000 pacientes. ¿Qué pasa con 500.000 pacientes? Les dicen, ven mañana. ¿Ven pasado o ven nunca? Vaya, ¿no? Vaya, vaya, vaya. De la revisión y análisis de la información proporcionada, se advierte que el 30%, 9 de los 30 servicios de consulta externa tienen baja productividad, es decir, lo que significa hora médico. No les leo más porque la verdad es que si sigo leyendo, Daniela Cíes Carrión y los médicos muertos en la pandemia van a levantarse y van a volver a morir. Pero eso que les estoy leyendo, que es tan técnico, tanta hora, significa que usted le atiendan menos. Significa que usted va y le dice no. Significa que usted va y le dice ya no tengo cita. ¿Cómo no va a tener cita? Atienden menos de 100.000 cuando pueden atender 700.000 citas. Pregunto, ¿qué hacen con 600.000 citas? ¿Quiere que les diga? No, usted sabe. ¿Qué hacen con esas citas? No las atienden. ¿Y entonces qué hacen los médicos? Pasan al frente, al consultorio privado. Ahí están, en hora de trabajo, en hora de trabajo. Claro, eso hay que demostrar. Por supuesto que hay que demostrar. Pero ya se ha demostrado en otras oportunidades. Por supuesto que hay que demostrar en el caso específico Loaiza y en el caso específico médico A, médico B, médico C, con apellido y con nombre. Ojalá se detectara esta gente que viste de manera indigna el uniforme o el mandil de quien ha hecho, por supuesto, su compromiso, ¿verdad? Ha hecho su juramento hipocrático que se basa en el servicio y en salvar vidas, no en el negocio vulgar, terrible, indigno. 721, ahí está el informe. Bueno, a ver qué respuesta hay en el Hospital Arzobispo Loaiza, porque con este informe, Tania, tú no tienes ganas de preguntarte si el Hospital Arzobispo Loaiza tiene director. A mí me da ganas de preguntarme eso. ¿Tiene director? ¿Tiene directora? ¿Hay alguien que ejerza función de control, de fiscalización, de gestión, de gerencia? Porque ¿sabes qué es gestión? ¿Sabes qué es capacidad de gestión? Es utilizar de la mejor manera y en la máxima expresión los recursos que tienes. Y por supuesto, si puedes conseguir más. Pero te doy recursos 10.
Y tú con esos recursos 10 los optimizas de la máxima manera que no puedes hacer más. Esa es gestión. ¿Y cómo va a ser gestión cuando puedes atender a 700 mil personas y solo atiendes a 100 mil? Por Dios. No solo ineficiencia, sino evidentemente corrupción. En un hospital que tiene relación directa con la vida. Es decir, por esa atención gente puede morir. ¡Claro que puede morir!